Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Eh, bienvenidos a el especial de fin de año de Demoliendo mitos de la política con nuestro invitado de todos los domingos, el señor Fernando Moragón, por Demoliendo mitos de la política 2.0, el canal secundario de Demoliendo mitos de la política. Por primera vez con una transmisión en vivo aquí. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Pues bueno, aquí también estamos, todavía estamos en el 2024, como en Argentina. Uy, en el 2024, estoy fatal de la cabeza. En el 2023, como en Argentina, en otros lados ya están en el 2024. O sea que, en fin. Pero bueno, aquí preparándonos para el año que viene, que yo puedo asegurar a los demoledores y las demoledoras que en aspectos de geopolítica y en otros que no son de geopolítica, de geopolítica, también no se van a aburrir. Eso se lo garantizo, porque viene un año de traca, que decimos aquí. Bueno, ese es el tema de hoy, Fernando. Eh, por un lado, las perspectivas para el año 2024 y por otro lado, eh, un balance del 2023, incluidos los ganadores y los perdedores. Eh, por cierto, antes de comenzar tan directo, Fernando, siempre nosotros al principio presentamos los saluditos para los demoledores y las demoledoras podemos comenzar por ahí. Eh, por ejemplo, Madrid, Gonzalo, José Pérez Muñoz, eh, ¿dónde más? Por ahí. Eh, desde Tenerife, Juan RT, eh, Lynch. 13-10 desde Uruguay, Beatriz Pulido, como siempre, fiel, ahí al pie del cañón con la moderación, eh, ¿dónde? desde Ciudad de México, por cierto, ¿quién más por ahí? Eh, Montevideo, Marcelo también, Ciudad de México, Neru, bueno, gente ya desde distintos lugares, saludos desde Cataluñistán, absceso de Españistán, de Carl Val. Bueno, gente ya desde distintos lugares eh, desde Italia, Claudio Pezza. El gran desafío para todo el mundo hoy eh, que determinen el lugar exacto de nuestra charla. Mucha gente nos acompaña todas las semanas, todos los días, pero bueno, hoy en un enlace distinto, en un canal distinto. Eh, porque precisamente Fernando queremos generar un canal alternativo de comunicación por las posibilidades de cierre, censura o desmonetización de el, nuestro canal Demoliendo Mitos de la Política. Así que para eso este canal llamado Demoliendo Mitos de la Política 2.0, por ahí Chile, Ana Casanova también, eh, Alfredo Guerrero de, de Chile también, Ecuador, Karina Edualde, de a poquito van apareciendo. De a poquito van apareciendo los demoledores y las demoledoras, y a todos ellos y ellas el llamado a la suscripción a este canal. Y si pueden ayudar con la difusión a sus amigos, incluso a quienes eh, quieran en este momento la conexión y todavía parezcan perdidos por ahí, ¿por qué no comienza el especial en el canal de siempre? Bueno, no comienza porque comenzamos acá en este canal alternativo. Si ustedes nos ayudan con la orientación del público perdido, buenísimo, demoledores y demoledoras. Fernando, vamos ahora sí a comenzar con, vamos allá. Eh, con los ganadores y los perdedores del 2023. Eh, yo por acá, de hecho, con una joyita, Fernando, porque sí. el año pasado, a finales del año 2022, eh, realicé una transmisión en vivo solito con eh, el balance de ganadores y perdedores desde mi perspectiva analítica a finales de 2022. ¿Y cuántos cambios, Fernando? Si bien, si bien algunas cosas aparecen orientadas todavía, eh, muchos de los ganadores de ese año hoy aparecen como perdedores natos. Eh, mi lista de aquel entonces, Fernando, y después quiero tú. Sí. Tu, eh, tu mirada sobre los ganadores y perdedores. Para mí, el año pasado, esto como un ejercicio autocrítico, ¿no? porque nosotros presentamos muchos diagnósticos, presentamos análisis, pero bueno, siempre buena la contrastación con la realidad y más aún un año después. Primer ganador del año 2022, según mi visión, en diciembre de 2022, la industria armamentística. Basta, bueno, todavía... Sí, sí. todavía ganado, eso, eso sí, sí, sí eso Estos todavía vigente. Acá la primera, la primera polémica. Segundo ganador del año 2022, en ese entonces, en ese momento de la geopolítica y la geoconomía global. Estados Unidos. Yo ahora rectifico eso, por lo menos para mí. Eh, si en algún momento Estados Unidos aparecía como un ganador de la guerra en Ucrania, hoy día ya no. Eh, tu, tu, ¿Tu perspectiva? Es que hay, yo, yo ahí lo, digamos que lo dividía en dos partes. Es decir, una, eh, porque Estados Unidos tenía, desde mi punto de vista, dos objetivos. Uno fundamental, que era, es decir, el debilitar a Rusia. Y un secundario, pero no por eso menos importante, era que debilitar a Europa. No, lo veremos. no olvidemos que al final eh, eh, una de las cosas de las que se trataba era de romper eh, el, el eje, eh, digamos, ruso-alemán, que era clave para el desarrollo de la Unión Europea por el gas barato, etcétera, etcétera, y para Alemania. Esa la cual... explicación el año pasado, exactamente así, Fernando. <ríe> pues, <ríe> esto es conexión telepática. Eh, eh, a pero, ver, y ahora... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista de debilitar a Rusia y destrozarla, y qué tal, ahí han fracasado estrepitosamente, es decir, los americanos. Ahora bien, en, en cuanto a debilitar a Europa, hayan tenido un éxito extraordinario. Es decir, es verdad que con la contribución de ciertos personajes, de los que supongo que irán saliendo, personajes europeos y tal, eh, que irán saliendo por ahí. Eh, pero vamos... Eh, Tipo Leyen y compañía, eh, pero sí, Europa un desastre. Yo eh, el año pasado realizaba un análisis exactamente igual al tuyo, además recordaba eh, las ventas de gas eh, estadounidense a Europa en lugar del gas ruso, la desindustrialización de Europa y la recepción de esa industria en Estados Unidos como parte de esa mirada de Estados Unidos ganador. Bueno, eh, pero ese debilitamiento de Rusia a finales de 2022, evidente, hoy día parece invertido, hoy día parece completamente opuesto. Y otra cosa más, la alianza derivada eh, de este, del aceleramiento propio de los procesos geopolíticos como producto de la guerra, la alianza entre Rusia y China, y además de eso, Rusia, China. La India, Sudáfrica y el sur global eh, hoy posicionan a Estados Unidos, todo esto como producto del desarrollo de 2023. Hoy posicionan a Estados Unidos en una situación de muchísima mayor debilidad a la del de año 2022. Choy eh, a Estados Unidos lo, lo, lo posicionaría del otro lado, sí, lo posicionaría sí, 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 como sí. perdedor. Es que, es que los, bueno, como bien sabían, un poco la idea básica que tenían los norteamericanos con respecto a Rusia es. Eh, les tendemos una trampa, digamos, les obligamos a, los llevamos a una guerra en Ucrania, que sea un macro Vietnam para los rusos, y además, claro, eso su economía no lo va a soportar. Su economía se va a hundir estrepitosamente, y a partir de ahí ya el caos, incluso podremos los más soñadores, eh, podremos trocearla en cachitos y, y quedarnos con sus recursos minerales, eh, energéticos, etcétera, porque convertiremos a Rusia, en vez de en un Estado, en 14. Vale, es decir, estupendo, pero claro, esto partía de presupuestos falsos. Y claro, cuando se parte de presupuestos falsos, pues el trotazo es inevitable. Y ahí es donde Rusia no solo nos ha hundido, sino que ahora ya, en el, al final, bueno, a unas horas de acabar el 2023, eh, ha tenido mejores resultados que la mayoría, por no decir ca casi la totalidad, de, de los países europeos, con un 3, más de un 3% de crecimiento del PIB, mientras que Alemania en números negativos, eh, por ejemplo. Entonces, claro, esto sí que ha sido un absoluto desastre desde ese punto de vista. Los ucranianos van a perder, y esto es importante. Esto ya alto. bueno, yo lo llevo diciendo desde todo el tiempo. Los ucranianos van a perder y además van a perder por goleada. Es decir, eh, eh, esto no quiere decir que los rusos no tengan bajas, no tengan eh, eh, pérdidas de material. Claro que las tienen, pero van a, van a ganar y lo tienen claro. Ahora bien, eh, no olvidemos que esto no es. O si es que ha ocurrido alguna vez una guerra, como hemos dicho muchas veces, entre Rusia y Ucrania o Ucrania y Rusia. Esto se ha convertido ya claramente, si no lo era antes, desde el principio, en una guerra entre la OTAN y Rusia. Es decir, las cosas ya van más allá de Ucrania. Eh, y la cuestión es eh, que la OTAN, junto con Ucrania, claro, están perdiendo. ¿Cómo lo puede digerir esto la OTAN? Eh, malamente. ...y seguramente en, 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 en las altas esferas de la OTAN... ...y sobre todo de Estados Unidos, que al fin y al cabo es el que manda... Eh, ...están pensando, diciendo uy uy uy... ...que 2024 tenemos con elecciones en Estados Unidos... ...y como se nos presente, como todo parece indicar... ...una derrota eh, de Ucrania... Eh, ...de esas que hacen historia... Eh, ...prácticamente con rendición incondicional... Pues eso también es una, una derrota de la OTAN. No olvidemos que esto es una guerra de la OTAN y la OTAN pone ya casi todo, menos el, el, soldados, lo, lo pone todo. Incluso ya, ya, se, ya se atreven a más o menos reconocer que lo, buena parte de los famosos, eh, digamos, mercenarios que, a, que estaban con Ucrania, pues no son tales, sino que son soldados de la OTAN, que van disfrazados de mercenarios. Esto ya. Casi, casi lo reconocen, ¿no? El, el último bombardeo que hubo eh, hace un par de noches, si mal no recuerdo, un bombardeo que, según dicen, fue el, el, el más grande que ha habido en este año, o si no, uno de los más grandes, con más de 100 misiles lanzados. Recordemos, 2022, eh, inicio el 24 de febrero de la guerra, eh, grandes titulares en muchos periódicos y tal los rusos no van a tener misiles más allá de, de tres semanas. Ha pasado casi dos años y no parece que ese sea uno de sus principales problemas. Esto para indicar hasta qué punto nos han estado contando unas películas, eh, eh, los medios de comunicación occidentales espectaculares, o sea, nada que ver con la realidad, pura, pura im imaginación y además de la mala, porque ni siquiera eran buenos guionistas, eran, eran de estos chapuceros. Que, se, que, no, que no se contradecían y estas cosas. Bueno, pues, eh, ¿qué es lo que tenemos? Que la OTAN ahora mismo eh, se va a encontrar con una derrota en su casa, es decir, en Europa, ya no es Afganistán que está muy lejos y tal, y, y no, en Europa, eh, y a ver cómo lo digieren. Porque si lo digieren mal, eh, y, y todo apunta que puede digerirse mal, Podemos estar ante el final de la OTAN. Ni te cuento si gana Trump, que no es precisamente eh, muy amigo de, de la OTAN. Porque, ojo, la mayoría, excepto los bálticos y algunos locos como los bálticos, es decir, la mayoría de los países de, de la OTAN siguen sin cumplir el famoso 2% del PIB, entre ellos España, eh, que les exige... Bueno, que les exigía Trump, que les exigía ahora Biden, etcétera. Y claro, esto Trump va a decir que está, por lo que viene diciendo siempre, que está como, digamos, un poco harto de los europeos. Entonces, sí. ahí, ahí puede ser, digamos, yo estoy convencido, me puedo equivocar, pero que va a ser un año histórico. Pero de esos que, que cuando estudias historia, tal, tal, Revolución Francesa, tal, no sé qué, Revolución Rusa, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tal. En el 2024 pasó esto, esto y esto, y a partir de ahí cambié todo. De, de acuerdo, completamente. Eh, otro de mis ganadores en 2022, sí. y ahora seguramente ubicado en la columna opuesta, si ¿sí? Sí, Estados Unidos, para mí antes ganador y con el transcurso de 2024 devenido en perdedor. Bueno, uno de mis ganadores en 2022, este señor, como consecuencia precisamente de esto. Yo oh. lo presentaba a Zelensky precisamente por esto, como ganado. presentaba a Ucrania como perdedora, pero a la figura de Zelensky como uno de los beneficiarios de este conflicto. Claro, eh, eso en aquel entonces, ¿no? Recordemos la portada posterior del New York Times con eh, esta otra eh, visión, eh, prácticamente. Eh, en eh, um, sí, sintonía o en, en, en una referencia directa a Hitler en el búnker, básicamente. El señor Zelensky, sin dudas, de ningún modo uno de los ganadores del eh, 2023, sino uno de los perdedores. En cuarto lugar, Fernando en ese entonces presentaba como ganador del conflicto en 2022 a Polonia a Polonia, porque en ese entonces determinaba la política exterior de la Unión Europea, corriéndola por derecha siempre, con más guerrería, más guerra, más apoyo y demás, y del otro lado los titubiantes y eh, cobardes, eh, obsecuentes líderes del resto de la Unión Europea, como Scholz, Macron y demás, en ese entonces, para mí, Polonia parecía como ganadora, hoy Polonia parece como perdedora neta también. Quinto lugar del 2022, Turquía, por su papel como... Hoy, bueno, discutible. Y sexto lugar en aquel entonces, y esta, esta sí la acompaño todavía hoy, como ganador de este conflicto, China. Sí, China ha pues, era... ganado. Claramente China ha ganado porque aunque solo sea por ganar tiempo, eso le vale mucho a China. Es decir, luego explicaremos por qué. Eh, pero de acuerdo básicamente, es decir, yo creo, como bien señalar, bueno, la Unión Europea y los europeos perdedores clarísimos, Zelensky directamente eh, es que va a dejar de ser presidente, es decir, o sea, Zelensky el año que viene no termina el año siendo presidente y, 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 y ni siquiera hoy es muy posible que incluso no termine el año, de ninguna manera, Quiero decir porque no olvidemos una cosa, Zelensky es un señor, ...que sabe muchas cosas... ...entonces... ...un Zelensky ya agotado... ...ya quemado... ...que ya no es el héroe este... ...que ya... Mmm, ...aparece... ...cada vez más ante los ojos... ...del público... ...como una parodia... Del, ...del Zelensky héroe... ...un tipo que además... ...yo creo... ...esto es una hipótesis... ...no lo sé... ...pero tiene cada vez más la pinta... ...de que como buen actor... ...o como les pasa a algunos actores... ...ha terminado creyéndose en su personaje... Tal ...es tal decir... Cual. ...tal cual... ...y ya... ...está un, un tanto enloquecido... Pero sigue sabiendo que es que eh, llevar la guerra hasta el final, digamos, o él cree, es su única salida. Porque es cierto que las disputas ya internas eh, eh, dentro de, de, de el régimen eh, ucraniano son públicas, cada vez más, más eh, tirantes, cada vez con mayores con más acusaciones, y Zelensky está en minoría. Quiero decir, Zelensky está ahí enrocado, está ahí a la defensiva. Eh, y pues eso, eh, eh, tiene eh, una situación muy delicada. Y luego además ya te enteras, como cosa anecdótica, pero dices, este hombre tiene graves problemas y debía tenerlos desde antes incluso, lo de la famosa compra de la casa de Goebbels, eh, que no sé si te has enterado. Sí, sí. Eh, eh, <laughs> yo sinceramente con muchas dudas sobre esa información, sí, porque o sea, bueno. casi como una operación de prensa eh, <laughs> eh, en contra de sí mismo. ¿Qué, qué, ¿Qué pudiste determinar vos, Fernando, sobre eso? Hombre, a ver, yo no me juego ni una uña por una noticia, quiero decir, pero pero puede ser, eh. Yo estuve leyendo un, un, un artículo donde porque además esto, eh, o sea Parece que, parece que está verificado por varios sitios y que la, la empresa que compra le, en la casa de Goebbels esta, pues estaba ya registrada y hay documentación sobre ella eh, desde hacía años y que es propiedad de Zelensky. Es decir, o, o sea, en principio puede ser verdad. Ahora, si eso no es verdad. Pero bueno, en cualquier caso, eh, pues sería un elemento más de que para... Para demostrar que Zelensky ya es un tipo mentalmente eh, bastante desquiciado. Eh, ¿Con casa de Goebbels o sin casa de Goebbels? Es decir, sí, eh... la, la, la noticia confirmada, seguro, Fernando, respecto a las casas de Zelensky, eh, el asesinato del de periodista. Eh, encargado de la investigación y de hecho el responsable del descubrimiento de la compra de una casa de Zelensky a través de su madre, con su madre como testaferro, eh, después de muchísimas amenazas de muerte, si no recuerdo mal, no recuerdo si en Túnez o en Egipto, no recuerdo ahora eh, de memoria eh, la nacionalidad de este señor, bueno, el, eh, después de muchas amenazas de muerte por haber realizado una investigación probada. Eh, en la cual determinó la compra de una mansión a través de por Zelensky a través de su madre y bueno a partir de entonces eh, comenzaron las amenazas de muerte y este señor eh, periodista joven con su esposa si no recuerdo mal con una familia con hijos también bueno apareció apareció muerto y como producto de sí con síntomas de golpes y torturas también nada más y nada menos y eso Información oficial ¿eh? confirmada por todos lados. Así no, que... Ya que es aquel, no olvidemos, no olvidemos que es que, claro, como aquí nos cuentan otra película, pero que eso, por desgracia, es algo mmm, corriente en la democracia ucraniana, entre comillas, actual o desde que llevamos desde los eh, eh, dos últimos años. Eh, acordaros de que así para abrir boca. De... Otra cosa es que ya digo, los medios occidentales, pues estas cosas pues no lo cuentan y tal, pero eh, para abrir boca, cuando las primeras negociaciones en, que se hicieron en Bielorrusia, eh, uno de los negociadores ucranianos, nada más volver eh, de las negociaciones, lo asesinaron. Y el propio gobierno ucraniano terminó reconociendo que habían sido ellos. O sea, y sin problemas. No, no. Periodi el periodista llamado Mohamed Al Al-Alawi, periodista egip eh, egipcio, eh, bueno, el descubridor de la compra de, el responsable de la investigación de la compra de una mansión de Zelensky en la ciudad, una ciudad o como un barrio privado de El Gouna, o El Gauna, eh, a través de su madre, su mother-in-law, llaman a la, a la suegra, ¿no?, eh, sí. Olga Quillasco Bueno, este señor, un tipo joven Con familia, amenazado Y encontrado muerto, ahora Todo roto, pobre muchacho Qué, qué injusto, ¿no? Eh, bueno eh, Hasta ahí, Fernando Mis ganadores de 2022 ¿Cuál es, eh, Mis ganadores En la perspectiva de 2022 Soy completamente distinta ¿Cuáles tus ganadores, en, 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 en tu opinión Para este año, para el 2023? Bueno, es decir, eh, por supuesto, Rusia. Es decir, está claro. Pero ya no solo por el conflicto de Ucrania y que prácticamente puede hacer en él lo que quiera, lo puede, bueno, también dependerá de lo que aguante el ejército ucraniano, si más o menos, si las luchas políticas son mayores o menores, o eh, eh, si los norteamericanos, fundamentalmente al final, o los europeos, pueden dar un poco más o más dinero o menos. Es decir, son varios factores. Pero bueno, al final la derrota va a ser, y va a ser una derrota, ya digo, eh, de Ucrania eh, durísima. Eh, con lo cual, ya no, no solo que, digamos, va a acabar eh, eh, con, con la OTAN seguramente, y desde luego con una derrota de Ucrania tremenda, sino que Rusia se ha afianzado eh, eh, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de las relaciones internacionales de una manera tremenda. Ya no con China, que sabíamos que se llevaba muy bien desde hace mucho, sino hemos visto cómo influye en África y cómo ahora mismo, es decir, eh, están firmando acuerdos en Mali, en Burkina Faso y tal, para que los propios rusos colaboren en la defensa de estos países y que ya empresas eh, eh, rusas o puedan operar eh, haciendo negocios eh, con, 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 este, con estos países. Es decir, han desplazado y están desplazando de una forma tremenda a los franceses, y por supuesto, y aquí entramos ya. A ver, toda Europa es un desastre y toda Europa es perdedora, pero entre, por señalar algunos de ellos, pues ahí tenemos a, al pequeño Napoleón, a, a, al diminuto, porque Napoleón ya era bajito. Eh, este es microscópico. Eh, Macron, que ha, va a pasar a la historia, entre otras cosas, por haber perdido todas la, las colonias africanas. Eh, Prácticamente de un golpe, ¿no? Es en decir, fin, genial. Este pie es, es un perdedor, claro. Todos los decir, individuos de la Unión Europea, o sea, los dirigentes desde Bussel de a von der Leiden, a nuestro amigo Borrell, en todos estos, obviamente, cada día más desprestigiados. Una Unión Europea cada día más desprestigiada, que se ha convertido eh, en un lastre para Europa. Yo siempre lo he defendido de hace tiempo. Eh, y soy de los que defienden lo que hay que acabar con esta Unión Europea. Esta Unión Europea ha dejado, ha dejado, si es que alguna vez lo fue, ya no es un instrumento para fortalecer los europeos en una Unión más o menos igualitaria. No, esto se ha convertido ya en una herramienta en manos de Estados Unidos, pero clarísimamente. Y esto ya no tiene vuelta atrás. Es decir, esto ni siquiera se puede ya reconstruir. No, esto es como cuando tienes una casa. La vieja, antigua, es decir, que, que, que tiene grietas por todos los lados, y entonces te viene el arquitecto y dice, pues me, y le pregunta: ¿podríamos rehabilitarla? ¿Podríamos reconstruirla? Y dice: No, no, esto ya no tiene. Solución, Demolición total. La, de, nunca mejor dicho, hay que demolerla y hago otra nueva. Y hago otra nueva en el mismo solar. Pues eso, es decir, esta Unión Europea hay que liquidarla y hacer otra nueva, distinta, completamente distinta, bajo otros parámetros, pero bueno eso ya no va a ser tarea del 2023 eso va a ser tarea de más de 2024 eso Entonces, va a ser tarea de Rusia masa. ganadora bueno Putin obviamente también Putin bueno claro Putin Putin con un prestigio tremendo ya lo vimos en las eh, eh, cuando le reciben viene a Xi Jinping cuando entra en el famoso salón para la gran cena con la puerta esta dorada gigantesca y entran Xi Jinping eh, y, y Putin a la, misma, a la misma altura, es decir, como los dos grandes, eh, eh, que, digamos, guías con todos los presidentes detrás, o bien sea eh, esas recepciones en Oriente Medio y sobre todo en, en eh, pues la que vimos en, en Emiratos Árabes Unidos con, con toda la parafernal y tal, es decir, ahí, ahí Putin claramente, su figura reforzada, el año que viene hay elecciones eh, eh, el día eh, 15, 16 y 17 de marzo. Hay tres días en el que se puede votar eh, en Rusia. Y eh, bueno, aquí mmm, yo creo que podemos tira, hacer una predicción sin, sin temor a equivocarnos mucho. Y es que va a ganar Putin. Es decir, o sea, no creo que haya que ser un analista especialmente sagaz para, para saber que va a ganar Putin, ¿no? Pero bueno. Es decir, eh, en esas elecciones. Y, y luego, perdedores. Eh, tenemos eh, claramente Estados Unidos se le han torcido las cosas, ya no solo con el tema de, de Europa, le ha salido el, el gigantesco problema de, de la guerra israelo-palestina, que no saben muy bien qué hacer con ello, es decir, están improvisando, y, y, y no digamos ya en el momento en que los juzis. En el Yemen empezaron a atacar barcos eh, eh, propiedad o con, con de compañías israelíes o eh, eh, con, con, eh, llevando mercancías hacia Israel o, o desde Israel, ¿no? Eh, con lo cual, pues, otra vez tenido que improvisar, hacer una flotilla en la que los europeos se han retirado corriendo. Porque, claro, eh, aquí mmm, los europeos, ya desde el punto de vista militar, básicamente solo sabemos hacer una cosa, huir. Es decir, eh, que pues eso, porque no tenemos capacidad para nada. Es decir, no, no, esto no ya no es serio. Bueno, pues después de la espantada de españoles, franceses e italianos, si mal lo recuerdo, diciendo no, es que esto no estamos preparados para esto. Eh, nosotros estamos aquí para la operación Atalanta. La, a, la operación Atalanta lleva muchos años y es contra la piratería de los piratas somalíes, etcétera. Pero ya estoy diciendo, bueno, una cosa es esto, que mm, dentro de lo que cabe, bueno, es manejable, pero con los JUCIS no. Es decir, que esto van en serio. Eh, y nada, es decir, un desastre. Eh, Irán, Irán es un gran ganador. Ah, eso también. quería por ahí, por ahí la quería la pregunta. Irán, ah. Irán, un gran ganador, sin duda alguna. Es decir, porque además está sabiendo jugar muy bien en, en este conflicto. Fíjate que estamos acostumbrados, eh, eh, desde, bueno, prácticamente desde los inicios de la Revolución. En, eh, eh, islámica en, en, en Irán con el Ayatollah Jomeini estamos acostumbrados a una retórica de, de, de los dirigentes iraníes, pues poniendo verdes a Israel diciendo de todo esto son tal, no sé qué esto era habitual, quiero decir, o sea ya no era ni noticia que Israel, vamos que Irán salía diciendo que vamos a acabar con Israel, que los vamos a bombardear, que tal, que son odiosos, que son unos demonios, el gran Satán, no sé qué, tal, en fin esto ya ni siquiera era noticia y aquí hemos visto porque se daba por bueno por parte de la retórica que ellos utilizan para consumo interno y de algunos bueno de países árabes etcétera eh, que son musulmanes y aquí lo que hemos visto es una moderación extraordinaria por parte de Irán es decir eh, digamos que moviendo sus piezas del, del eje de la resistencia los Qudsis que todo la eh, eh, otros como puede ser eh, los, las milicias eh, ira, eh, eh, iraquíes chiitas. No olvidemos que ha, eso fue, pues me parece que hace un día o dos, veremos si al final se consuma o no, pero el primer ministro iraquí ha dicho que va a solicitar eh, a los norteamericanos su absoluta retirada de Irak. Saberemos si al final se reafirman ellos o no y los americanos a ver qué hacen. Pero estamos hablando que dicen, que, no, no, ustedes ya no sirven para lo que estaban, eh, ustedes directamente váyanse con todos. Es decir, no, su misión ha acabado aquí, con lo cual sería otro triunfo de Irán. Eh, eh, ya digo, Irán claramente ganadora, y no, pero no solo eso, Irán como además otro elemento. Eh, digamos de ese triángulo que hemos llamado muchas veces es decir de Irán Rusia eh, China es decir Irán eh, ayudando a Rusia con lo cual reforzando su posición ante Rusia con los drones los AGI 136 y otros pero no solo eso eh, acaban de anunciar hace unos días que eh, eh, Irán y Rusia a partir de ahora ya solo van a comerciar en monedas de ambos países que eliminan el dólar completamente de su comercio Bilateral entre ellos dos. Es decir, Irán claramente ganadora. También, eh, bueno, la reconciliación con Arabia Saudí, sin ir más lejos. Es decir, y Arabia Saudí, otro, otro, otro para mí ganador. No tanto como pueda ser Rusia o como pueda ser China, ¿no? Eh, porque, pero bueno, es decir, ha sabido darse cuenta digamos de, de, de cuál era el, 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 el devenir de los tiempos actuales y cómo la caída de Estados Unidos, cómo ese imperio que está en decadencia, pues inevitablemente acabará eh, hundiéndose y cambiar cada vez más, escorarse hacia el bando contrario, hacia el bando que desde mi punto de vista va a ganar clarísimamente, que es el bando ruso-chino o chino-ruso, como queramos. Y esto han sabido jugar muy bien los saudíes, igual que los emiratíes. Posicionándose en una, una situación bastante buena de cara al futuro. Lo que yo ahí también los colocaría entre los ganadores. Fíjate que, que ahora mismo estaban utilizando tanto los JUCIs como los, como los saudíes eh, toda, todo el tema de la parafernalia que han montado los norteamericanos con, con los buques de guerra en, en, en el estrecho de Bastel Mandez para intentar agilizar un acuerdo de paz. En Yemen, que acabe con la guerra civil en Yemen, con lo cual eso para Arabia Saudí sería estupendo porque era una guerra enquistada en la que estaban enfangados y sin salida posible buena para los saudíes. Y ahora, gracias a la estupidez de los norteamericanos, pues pueden salir más o menos honrosamente, digamos, del lío. Eh, recordá además, eh, Fernando, la, la situación del príncipe heredero en 2022, eh, ¿Sí? prácticamente como un paria eh, a nivel internacional de eh, eh, Mohammed bin Salman, después de la noticia el año anterior, si no recuerdo mal, del asesinato del periodista saudí ¿Qué? en la embajada saudí. En Turquía, con ¿En lo Istanbul? cual, eh, uh -huh. claro, en Estambul, de una situación de um, leproso con el cual nadie quiere contacto, a una eh, a un acercamiento a su principal enemigo estratégico y por ende un fortalecimiento de su posición a través de la, del, del restablecimiento de las relaciones con, Arab, con Irán. Eh, la salida de, lo de, de la guerra de Yemen de una manera más o menos digna, cuando aparecían en una situación muy complicada y alianza con todos los ganadores y distanciamiento de todos los perdedores. Así que sin lugar a dudas Arabia Saudita uno de los ganadores bueno, también. Tenemos, fíjate, tenemos que dentro de unas horas será miembro de pleno derecho de los BRICS. A partir bueno, del 1 de enero. Ay, lo que podríamos nosotros sin los impresentables, estos en el gobierno. Bueno, ahí me temo que Argentina más bien en el lado de los perdedores. Eh, sí, 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 me temo. Sí, sí, no completamente. Ser, de acuerdo. Pero eh, mi ley, como que no va por buen camino, ¿eh? Eh, sí, eh, para colmo, eh, si hubiera cometido el error en 2022 al principio de la guerra, más allá de su fuerte ideologización, habría respondido a una perspectiva de análisis equivocada, pero perspectiva de análisis al fin. Ahora ya todo parece clarísimo y aún así él determina un giro hacia los perdedores, pero no está enterado de nada. Eh, como bueno, Zelensky amigo. posiblemente... Eh, Sí, echado debajo de eh, el escritorio de, de la Casa bueno, Rosada y quizás a... con alguna sustancia también por si ahí, ¿no? no de acuerdo, esa... Le hizo la, la propuesta rocambolesca a los israelíes de que les ofrecía la Patagonia, como ya en su momento lo ha vuelto a decir. Ah, eh, a no les ofrecía a la Patagonia para que instalaran allí un nuevo estado de Israel y no tuvieran los y dejaran a los palestinos en Palestina una cosa de estas una una sí. chaladura de, de este sí. hombre claro que nadie la toma en serio obviamente pero bueno eh, mamita bueno redondeando entonces los ganadores Fernando y acompaño tu mirada eh, Rusia Putin China y dentro de China Xi Jinping seguramente también ¿no? eh, fortalecido Irán Arabia Saudita y la industria armamentística, naturalmente, y dentro de la industria armamentística, mucho más la rusa que cualquier otra, porque yo querría mucho más que un tanque. Hoy, si yo, eh, bin Salman, por ejemplo, con una buena billetera saudita de petrodólares, entre armas, eh, brita entre un challenger eh, británico, un tanque challenger un Leclerc francés, un Abrams escondidos por ahí con temor sí. a abandonar sí. ¿no? el Va estacionamiento, o no... sí. eh, oh, un T-90 ruso, pero toda la vida quiero un T-90 ruso. Fíjate, además, además, eh, con la ventaja de que son mucho más baratos que los otros, los T-90, sí, que demuestra que son por lo menos iguales, si no mejores, y mucho más baratos, con lo cual ¿quién va a comprar ahora un Abraham? Que además es pesadísimo en el sentido. Pesa muchísimo más que, que, que un tanque ruso. Y con otra ventaja, los tanques rusos. Los tanques rusos llevan tres eh, tripulantes. Los tanques occidentales, cuatro. Y esto parece parece que es una tontería. Uy, ¡Qué maldad! No, no, es que <laughs> pilotar un tanque no es tan fácil. Y más con la. Modernización que hay con elementos eh, de, de, de computadoras, ordenadores, etcétera. Con lo cual, lleva mucho tiempo formar una buena tripulación de un tanque. Con lo cual, si tienes eh, menos personas a las que tienes que entrenar, mejor. O sea, te da esa ventaja. Si al final dices, tengo, yo qué sé, 100 tanques, con lo cual, pues al fin, eh, vas sumando y te salen cifras mucho más bajas de gente a la que tengo que formar. Es decir, de que. Eh, ¿Qué, incluso ¿qué? De los, los pocos eh, por algo eh, leído por ahí fernando los, eh, los la, la tripulación de uno de los abrams eh, en servicio en ucrania bien escondidos como esos autos de ¿Qué? colección viejos abandonan el garaje una vez a la semana para una vuelta a la manzana sencillamente para que no caduquen las partes no eh, aparentemente en esa pequeña vuelta eh, presentan el problema de que en el territorio ucraniano inmediatamente los filtros, los filtros de aire, los filtros de los tan de los Abrams aparecen tapados y entonces deben abandonar todo, descender, generar la limpieza, realizar la limpieza de los filtros y recién otra vez pueden para arriba reactivar el tanque. Eh, no, ni eso pueden por no recordar el consumo energético, el consumo de combustible sideral por su motor, eh, con una turbina, en lugar de un motor diésel como cualquier otro tanque o como cualquier camión, eh, una turbina y un consumo energético enorme, lo cual puede parecer, para, para, eh, en, en la guerra el consumo no representa un problema en términos de eh, dinero o de... Eh, o de contaminación del medio ambiente, sino de logística, ¿sí? de que deben acompañar a estos tanques detrás camiones con combustible. Y eso sí determina una diferencia. Eso, muy eso grande. que señalas es fundamental. Al final, tener un tanque que necesita menos logística, es decir, en, en, o es más fácil la logística en el tema de municiones, de provisionamiento de municiones, de combustible, de dar de comer y de beber a sus tripulantes, es decir, de un montón de cosas. Eh, pues claro, ahí ganan los rusos eh, porque tienen muchas menos necesidades. Lo que se ha demostrado aquí, lo que hemos, hemos visto siempre, es decir, ¿por qué los norteamericanos cuando han ido a Irak, Afganistán y tal hacen esos macro despliegues con esas macro bases y una logística monumental? Que, que, bueno, que además está en su mayor parte privatizada con grandes empresas eh, como Halliburton y otros que les, que les proporcionan todo tipo de cosas. Porque claro, eh, es que necesitan mucho. Entonces, bueno, eso. Para invadir Irak, vale, pero. Y la otra cosa que señalabas, eh, el, el aguante, ¿no? El, el ejemplo clásico era el del Kalashnikov. El, el AK-47 AK, AK de toda la vida, que ya no se fabrica, pero. No, pero, pero versiones Google, re renovadas mejor, de la K, sí. ¿Cómo que no? Las versiones a renovadas. No, a sí. no era el mejor, pero era. El que más aguantaba, el que te lo metías en el agua y seguía disparando. El que, es decir, el que, el que en cualquier condición lo, lo armabas y lo desarmabas en un minuto. Exactamente. Pues, a eh, diferencia del m-16 del m-16 estadounidense, mucho más moderno entre comillas, pero con muchísimas más problemas. ahora, todos los, los fusiles de asalto eh, utilizados, tanto por eh, rusia como por ucrania, en su mayoría más allá de alguna excepción de algún fusil extranjero, todos básicamente variantes del AK-47, básicamente la evolución, de, pero con el mismo sistema, el, el famoso sistema sí, sí, sí. ese de, 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 a, de a gas, si no recuerdo mal, para la recarga, eh, para, para el disparo automático. Es el gran invento de Kalashnikov eh, allá por los años eh, 30 o 40, ¿sí?, eh, no recuerdo si la invención en, el, si en, en los años 30 o 40, la presentación del arma en el 47, pero puede que la invención de ese sistema un poquito antes. Bueno, eh, Fernando, son los ganadores. Y en cuanto a los perdedores, eh, algo ya, bueno, mis perdedores de 2022, como, como ejercicio autocrítico. U Ucrania, eso había presentado en aquel análisis, Ucrania en primer lugar, eso todavía. Segundo, Unión Europea, todavía. Tercero, Alemania todavía. Yo en ese momento presentaba como cuarto perdedor a las Naciones Unidas. Sí. Hoy día quizás lo, lo posicionaría como un perdedor, pero no como, como, como una, una organización un poquitito mejor que, en el, que el año pasado, porque con el conflicto en Gaza, por lo menos, por lo menos como ámbito de disputa y como ámbito para la... Eh, eh, sí, las jugadas políticas desde las distintas partes por lo menos aparecen más visibles que antes. En cuanto a Ucrania, básicamente lo mismo que nada, la desaparición absoluta cuando no, eh, cosas patéticas como por ejemplo eh, la, la, el pedido de captura de la Corte Penal Internacional, cierto que no, responde a las instituciones de las Naciones Unidas, pero mal que mal aparece ligada también. Quinto, en aquel entonces, en mi análisis, el medio ambiente, ese todavía perdedor, nada más perdedor del que una guerra en el medio ambiente. Y sexto, yo, yo presentaba la, como perdedora la humanidad, eh, porque justo en ese momento habían comenzado las amenazas. Después, por suerte, eso desescaló, eso retrocedió, pero habían comenzado las amenazas de eh, ah, bueno. Eh, si ustedes eh, sí, cometen tal acto, entonces nosotros respondemos con nuestras armas nucleares. De un lado Biden, del otro lado Putin, hasta Macron, recuerdo, en algún momento, con una amenaza. Los polacos también y el propio Zelensky en un momento. Hay contra las armas nucleares rusas lo mejor, un ataque nuclear preventivo. Eh, bueno, entonces yo presentaba la humanidad. Como uno de los grandes perdedores por haber abandonado el, eh, en su momento el fin de la desescalada nuclear, ¿no? Del proceso de desmilitarización nuclear. En los perdedores, más o menos todos esos todavía perdedores. En los ganadores sí había cometido más errores, pero bueno, por los cambios de, de la guerra. Tus perdedores, Fernando, entonces Ucrania también, Unión sí, pero en el Europea claramente y además Si el año pasado yo ya la veía como perdedora. Este año la veo como perdedora a la n potencia. Quiero decir, Ucrania, en la práctica, es decir, aunque quede un territorio más o menos que podamos llamar Ucrania, eh, en la práctica como Estado es un Estado fallido que va a desaparecer. Es decir, o que sí. se va a disolver de alguna manera. Ya, ya no Casi va a ser... Ni perdedora, un, un espacio en blanco en la lista. ¿no? En la columna. En <laughs> sí. Claro. Sí. Lo mejor que, le pu que puede esperar es que sea un Estado tapón. Controlado por los rusos indirectamente. O sea, si fíjate, fíjate a lo que, a lo que estamos llegando. Eh, por supuesto, como decía, la OTAN, que se va a pegar un gran trotazo. Y no olvidemos ahí eh, que Rusia, además, eh, eh, hay una cosa que es, es así, o sea, eh, por desgracia es así. Eh, estamos asistiendo a una revolución que todavía no somos capaces de. De, de ver en, en, en su completitud, pero que ya la estamos a una revolución en, 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 en lo que es la guerra en sí. Estamos viendo que ahora mismo eh, los drones son eh, vitales y que están siendo cada vez más importantes, que Rusia se ha puesto, porque al final, eh, uno por, por mucho que teorice, que haga maniobras y tal, eh, donde se produce, eh, eh, digamos el fortalecimiento militar de un Estado es en la guerra. Esto es así, es decir, por desgracia. Eh, y, y la experiencia que está cogiendo Rusia le va a valer para mucho más que el conflicto de Ucrania. Es decir, es que eh, están aprendiendo mucho, se han puesto mm, a producir drones y a investigar, y, y lo que está viendo claramente es que las próximas guerras van a ser guerras... En los que los drones cada vez van a desempeñar un papel más importante. Incluso entre países pobres, comprar eh, pequeños drones cuadricópteros que pueden soltar una granada eh, eh, lo pueden hacer. Es decir, no digamos ya en países con grandes capacidades productivas. Ya comenzaron a aparecer los primeros videos de Siria. Vistos esos esta semana, Fernando, aparecieron videos del uso de drones, eh, cuadricópteros, con el lanzamiento de granadas en Siria, entre rebeldes sirios y las fuerzas de Al Assad. Así que ya comenzó la guerra con drones en Siria, en un país eh, no de los más pobres, pero con dificultades económicas más aún después de los 10 años de guerra, ¿no? No, no. Eso es, eso ya digo. A partir de ahora y además en muy pocos años, seguramente, no lo sé, en tres, cuatro, cinco años eh, habrá cambiado completamente la, la, la guerra de la guerra preguerra de Ucrania, digamos que conocíamos antes, aunque hay antecedentes, como el caso de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, donde los azeríes ganaron entre otras cosas por el uso de drones turcos. En fin, aunque todo tiene sus raíces, obviamente. Pero va a ser un punto de inflexión, claro. Es decir, los historiadores de dentro de 50 años dirán, y fue a partir de la guerra de Ucrania donde se extendió el uso de drones, y además no solo eso, son donde eh, eh, se complejizaron, es decir, eh, eh, se sofisticaron. Ya estamos viendo, fíjate, que Rusia, que no era una potencia en drones y que te lo tenía como muy olvidado, muy apartado y tal, ya no solo es que esté produciendo y modernizando los propios drones. Eh, que fabricaban, como el caso del lancet, que ya hay una versión mucho mejor, sino que ya se están experimentando todo el tema eh, de enjambres de drones. Que en no muy largo plazo, no sé si un año, dos, tres, pero estamos hablando de eso. De muy corto plazo lo vamos a tener. Es decir, eh, y esto cambia todo. Es decir, eh, de hecho, una de las cosas que están viendo tanto ucranianos, porque ucranianos también han hecho un uso muy importante de drones, eh. Aquí las cosas eh, hay que decirlas, y que, que les ha causado muchos problemas a los rusos. Otra cosa que se ha revalorizado enormemente es la guerra electrónica, que es una de las pocas maneras de parar a los drones, tanto en un lado como en otro. Con lo cual, esto está revolucionando todo lo que es guerra electrónica, eh, eh, pero muy rápidamente. Y eh, 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 lo que se está viendo es que atacar es muy costoso, defender es mucho más fácil. Pero es que encima, eso siempre había sido así, pero es que encima con los drones se hace mucho más difícil atacar porque de momento que te mueves 10 metros, te acaba de detectar un dron que te está por allí, esto se lo pasa a la información, a la artillería, a lo que sea, y en unos minutos se acaba contigo. Con lo cual, salir de las trincheras, para que nos entendamos, es ya casi una muerte casi segura para cualquiera de los bandos. Es decir, todo esto va a revolucionar completamente la digamos el concepto de la guerra y las eh, eh, pues la maniobras, las estrategias y, y vamos a una velocidad rapidísima no tenemos más que ver, pues la segunda guerra mundial como, o la primera guerra mundial cómo empezaron la aviación que era, bueno eh, poco, en el mejor de los casos eh, eh, de observación, para observar un poco lo que había, era como los globos aerostáticos que los ponían antes en el siglo XIX para ver solo que estos se movían es decir, y acabaron teniendo bombarderos, bombarderos no ya de los que soltaban a mano las bombas, sino bombarderos que ya las arrojaba el, el propio avión. Es decir, en solo cuatro años. Sí, completamente aquí va a pasar lo mismo. Sí, sí, sí. Como eh, la guerra, como el poderío militar determinó un cambio fundamental. En eh, el conflicto en Ucrania, en la geopolítica internacional. Bueno, ninguna novedad que la fuerza eh, representa eh, eh, la forma del poder eh, más pura, ¿sí? Pero bueno, en todos, los años, en todos los años anteriores a este conflicto, las relaciones internacionales, la geopolítica y la geoeconomía, en gran medida respondían a la diplomacia, a, eh, eh, el desarrollo de la economía, al soft power, ¿no? Respondían al poder político y económico, y político en el sentido diplomático, hasta la colisión de grandes bloques, y ahí reapareció el poder militar, reapareció la guerra como eh, factor definidor, factor de definición de los conflictos, porque las, estos, estos cambios de ganadores a perdedores de 2022 a 2023 básicamente aparecen en otro lugar gracias a la fuerza, a, a la guerra, básicamente eso. Y dentro de eso, Fernando, yo recuerdo que en el inicio del conflicto, principios de 2022, mediados de 2023, aún quienes vaticinábamos el fracaso de eh, el, la ofensiva de la OTAN en Ucrania. Eh, yo realizaba el siguiente análisis: la, 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 la guerra de, en Ucrania aparece para Ucrania y la OTAN perdida si Estados Unidos no determina participar directamente con tropas en el territorio. En ese entonces, ¿sí? en ese entonces eso para mí parecía como lógico. Hoy día Hoy día, incluso Fernando, después sí. de más de, de después de casi dos años de guerra y con los cambios en la dinámica de la guerra, el fortalecimiento de Rusia, hoy día quizás aún si Estados Unidos participara en la guerra con tropas, podría ah, perder la muy posiblemente no podría con posiblemente. Rusia, Solo Rusia, solo un país contra toda la OTAN y Estados Unidos con tropas sin utilización de armas nucleares, en el caso de utilización de armas nucleares, sí. destruidos ambos, pero con las fuerzas convencionales a partir del cambio de la guerra, a partir de todo lo aprendido respecto a, eh, o todo lo sucedido respecto a una guerra de desgaste, el hecho de que Estados Unidos y, y la OTAN en su conjunto no puedan generar siquiera las municiones necesarias para una guerra con Rusia, los problemas en el reclutamiento en, en Estados Unidos, eh, bueno, el, el, el eh, escándalo respecto o, o el descubrimiento de que muchos de los carísimos y súper complejos sistemas de armas estadounidenses hoy día parecen como blancos móviles en algunos casos, ¿no? incluidos los portaaviones hoy día con los drones. Eh, los, eh, los hutíes con un droncito así chiquito y un, un control remoto eh, generan una amenaza para eh, barcos eh, de cualquier tipo. Hoy día todos los barcos eh, de guerra representan blancos móviles, pero un blanco móvil de eh, miles de millones de dólares, como por ejemplo un portaaviones eh, con propulsión nuclear, bueno, eh, eso hoy día representa una chatarra. Sí, entonces, ah, no. aún con los Estados Unidos hoy en guerra, yo no podría determinar una victoria de Estados Unidos contra Rusia, sino quizás lo contrario. Y todo eso a partir de un cambio basado en la guerra y en menos de dos años de guerra. Eh, el poder de las armas, Fernando. No, no, y esto, y, y entramos en un tema que va a ser eh, constante, que lo vamos a ver eh, en el 2024, que es el tema de China y Estados Unidos. Recordemos. Elecciones ya en enero en Taiwán, es decir, y por lo que me cuentan fuentes muy, muy bien informadas, que tampoco me cuentan mucho, pero algo me cuentan, es decir, eh, eh, y me cuentan que, que, bueno, que no sabemos, o sea, la, la, incluso los analistas y tal, que no tenemos ni idea, esto son fuentes de inteligencia, obviamente, que no tenemos ni idea de hasta qué punto... Los americanos están metidos en Vietnam, en Vietnam, perdón, en Taiwán. Mucho más de lo que aparece en los medios de comunicación, de lo que sale. Hace poco, por ejemplo, salió eso sí salió una noticia, que fue una cosa tremenda porque claro, los chinos dijeron, uf, madre mía." Que los norteamericanos estaban entrenando en Estados Unidos a creo unos 600 militares taiwaneses. O sea, la implicación de Estados Unidos en Taiwán digamos que están metidos a, hasta el fondo del tema. Y, y cada vez la preparación para la guerra se ve más clara. Es decir, eh, Filipinas eh, increciendo su, con el apoyo claro de Estados Unidos detrás, sus enfrentamientos, sus choques entre pesqueros y, y tal en el mar del sur de la China, la cosa está cada vez peor. Y tenemos a, a, a algún Estados Unidos rearmando a todo el mundo y rearmándose ellos, entre ellos una isla que no me acuerdo el nombre como sabéis el, el, hay un primer cinturón, digamos de, de, de ataque de Estados Unidos, que va desde Corea del Sur, Japón con sus islas de Okinawa es decir, de Taiwán Filipinas, de Indonesia bien luego hay uno más lejano, pero que es también fundamental, que tiene como centro la isla de Wan eh, bueno, pues a unos 200 kilómetros al norte de la isla de Guan, es que no me acuerdo del nombre. Hay una isla que fue de donde despegaron ...las eh, famosos B-29 con las bombas atómicas que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Eh, bien, después de la Segunda Guerra Mundial, es, esta base en esta isla eh, se abandonó y ahora la están recuperando. Estaba llena de maleza, llena de. Claro, por tantos años, y ahora se está reconstruyendo para que sea otra base. Eh, otra vez una base aérea importante para un posible conflicto con China. Es decir, que estamos viendo eh, una, un, un in, eh, incremento de la tensión eh, en, en, en esa región en Asia Oriental, brutal. Ya, como decíamos, creo que el otro día, pues con los con, los, con Japón eh, aprobando los presupuestos militares más altos de toda su historia. Es decir, allí, digamos que todo el mundo se está preparando para la guerra. Y esto es malo. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo se prepara para la guerra, lo que suele pasar es que hay una guerra. <laughs> esto, esto es así. Es decir, Fernando, bueno. a propósito de, de Taiwán, aquí, esto del día de ayer, esto nada más y nada menos que el debate entre los eh, candidatos. El primer debate en las elecciones eh, de Taiwán entre Ku Wen-ye del Partido Popular de Taiwán, Lai Ching-Te del Partido Democrático Progresista, el vicepresidente del gobierno actual, y el principal candidato opositor, Hu Yu-Yi del Kuomintang. Eh, si no recuerdo mal, eh, por ahora el vicepresidente Lai Ching-Te supuestamente aparece en las encuestas aparece primero pero aún así la elección aparece este señor abierta no la elección podría determinar un cambio de dirección con una victoria del candidato del Comintan, Yu claro que Sí, adelante. Sí, no, fíjate, fíjate que una de las cosas que los norteamericanos están planteando, en el caso de que ganara el Comintan y que el Comintan, digamos, eh, eh, tuviera un, una un mayor eh, eh, digamos, eh, conexión con, con la China continental, con la República Popular China, y que... Y que, digamos, pusiera más, más, un poco más de distancia con los norteamericanos, se estaba hablando ya como una de las posibles opciones a considerar una revolución de colores en, en Taiwán. Ojo, es decir, un golpe de Estado encubierto, al fin y al cabo. Es decir, acá, acá las, las, las declaraciones eh, en el debate, qué respetuoso el debate, ¿no? En los debates acá todos a los gritos, sí. pero bueno, acá cada uno con su turno. Atención a lo, a lo dicho por este señor, de Lai Ching Te. Está claro que dentro de la promoción internacional de la República Popular de China, de la teoría de una sola China en tres, eh, tres etapas, eh, esto con relación a las etapas ¿verdad? de eh, eh, Hong Kong, Macao y después Taiwán, no hay espacio para la existencia de la República de China, para Taiwán. Eh, el alcalde Hu Yuyi aceptó el consenso de 1992, que ha sido reiterado por Xi Jinping, enfatizando el principio de una China y el de un país, dos sistemas. En esta situación, ¿cómo podemos salvaguardar la República de China utilizando la constitución de la República de China? Un discurso cada vez más hacia la, eh, hacia la independencia. Eh, ¿Qué más? Yo aquí con una traducción. Uh -huh. eh, de hecho a lo largo es todo el mismo de hecho a lo largo de décadas de evolución de la independencia de Taiwán el consenso formado en la sociedad taiwanesa es que la soberanía de Taiwán pertenece a los 23 millones de habitantes y no a la República Popular de China el futuro de la República de China en Taiwán solo puede ser determinado por los 23 millones de personas esta es la narrativa completa todo un discurso tendiente a eh, un referendo para la autonomía para la independencia es decir, es lo cual, que, es que... Eh, Básicamente, como si, si uno quiere eh, entre un tiro en la cabeza y, y, y un referendo para la independencia de China en Taiwán, básicamente lo mismo. ¿no? Efectivamente. ¿No? Es que eso, bueno, es todos lo sabemos. Es decir, eh, los chinos pueden ser muy tolerantes y pueden esperar. Quiero decir, si Taiwán sigue, digamos, en esa ambigüedad que ha, que, que ha tenido hasta ahora. Bueno, pues no hay problemas. Es decir, eh, ellos pueden esperar años y años. Ahora bien, si los norteamericanos, porque no olvidemos que detrás de todo esto siempre están, eh, en fin, los anglosajones, especialmente los norteamericanos, eh, presionan y hacen todo tipo de, de maniobras para llevar a, a Taiwán a la independencia y a proclamar su independencia. Eh, eso sí es Casus belli para China. O sea, ahí China no le dejan otra opción que la guerra. Así de claro. Y además lo han dicho muchas veces. Es decir, pueden aceptar muchas cosas, pero no eso. Es decir, eh, eh, bueno, y ahí ya entramos en el en, en otro también el lío monumental que va a ser un poco el conductor eh, del año que viene, que son los norteamericanos con sus elecciones y la que pueden liar. Durante la campaña electoral, eh, sabiendo ya de antemano, que yo creo que eso sí podemos casi asegurarlo: de que gane quien gane, el que pierda no lo va a reconocer. Es decir, que va a, a deslegitimar eh, esas elecciones, con lo que todo eso supone. Porque el enfrentamiento ya entre ambas partes, entre republicanos y demócratas y sus partidarios, eh es ya cara de perro. Es decir, ahí no hay posible concesión. Eh, ya digo, con una incertidumbre además absoluta. Yo creo que no recuerdo unas elecciones con tanta incertidumbre. Es, decir, es que no sabemos todavía ni siquiera qué, qué candidatos pueden salir. Es decir, porque los dos principales, Biden y, y Trump, están con procesos judiciales. Eh, a mí me parece un absoluto despropósito desde el punto de vista de los intereses demócratas. Eh, lo que están haciendo, intentando que no se pueda presentar en, en, varios, en varios estados, como Colorado, tal, no sé qué, para que no pueda ganar. Eh, esto no, no hace más que favorecer a Trump y encumbrarle dentro de los votantes republicanos. Con lo cual, eh, y, ya digo, y todo esto está empezando, o sea, esto todavía no hemos empezado las primarias. Eh, ahí, ya digo, puede pasar cualquier cosa. Eh, y eso es lo peligroso, ¿no? Eh, eh, incluso yo he visto ya a la serios decir eh, que se podría llegar incluso hasta una guerra civil. No creo que se vaya tanto, pero eh, la, inc la incertidumbre es tan grande que nada es descartable. Es decir, mmm, porque también, evidentemente, hay grupos económicos que respaldan a unos, que respaldan a otros. En fin, hay, hay una fractura entre la élite del poder. Eh, que puede llevar perfectamente a esto. Y una fractura social, eh, Fernando, completa, también a escala completa. de la gente de a pie, porque eh, el desprecio de eh, los, eh, ¿cómo caracterizarlos? Los estadounidenses progresistas de las mm. grandes ciudades por los eh, eh, votantes de Trump en el Midwest. Sí, en el resto de, en el centro de Estados Unidos y viceversa, eh, esa, esa, esa tensión aparece en crecimiento desde hace tiempo, incluso con eh, representaciones culturales, referentes, dist, eh, eh, políticos, con eh, posiciones religiosas incluso distintas, con valores distintos, eh, cada vez, cada vez, y, y en un contexto de política identitaria. Peor claro. todavía, porque ni siquiera con la capacidad de... Eh... Unificación de distintos sectores alrededor de una política de clase o una política de clase a la estadounidense. ¿no? Bueno, nosotros, Partido Demócrata, representamos a todos, históricamente, a todos los trabajadores de los Estados Unidos, lo mismo si de la costa este o oeste o del Midwest estadounidense. O nosotros, los republicanos, representamos a todos los conservadores, eh, independientemente de su ubicación. Ahora, esto presenta la forma de una política identitaria. Nosotros, eh, los tejanos con nuestras armas y con nuestros derechos individuales y nuestro rechazo al aborto contra ellos y los otros vistos como nosotros, los progresistas defensores de los derechos LGBT y de la globalización y etcétera, etcétera, pero cada vez más identitario. Y cuanto más política identitaria, más posibilidad de ingreso al odio. Eh, la violencia política en Estados Unidos ya comenzó hace tiempo, pero no a escala masiva pero pero a propósito Fernando de situaciones eh, contradictorias esta ya que nosotros aquí en Año Nuevo estas las celebraciones así ya en Beijing esto en Japón perdón, en Japón en Beijing en China perdón en China ya están en el 2024 bueno, como no creo que tengas imágenes de Mongolia Voy a aprovechar eh, 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 Que lo prometido es deuda Creo dije, dije, pues, Da igual, aquí me coloco yo Mi, no sé si se verá Espera un momento, aquí, que me el cabezón muy gorro vamos, de Mongolia Es que claro, con los cascos Esto no, esto, esto para atrás Vos con una colección de ahí, sombreros y gorros, Fernando ahí, Increíble, el otro día el casaco Ahí, ahí oh, se, ve, se, se no, ve esto Un, esto, un de, sombrero mongol muy bueno muy bonito, sí, sí, esto, 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 a ver que se vea. De he hecho, yo aquí el aquí las cestas para un lado. Mira, mira, mira. Esto se, a ver, no sé si se verá. Ahí, 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 si sí, ahí frente a la, la cámara. cámara y, bueno. y eso he comprado en Mongolia, en tu caso. En obviamente. Mongolia, claro, no tiene gracia. Esto he comprado <laughs> en Mongolia, no, no, es la tienda de los chinos de aquí enfrente. No, es decir, eh, claro, y tengo más. Lo que pasa es que, bueno, ya haremos ya haremos, mira, eh, Ya haremos. Y, y, y ya digo, esto muy cómodo, esto te lo pones sin cascos, claro. Es decir, eh, y, y vamos, eh, yo yo lo recomiendo si alguien va a mongolia que. Además, muy variados. Hay que decir que los mongoles, eh, eh, claro, tienen sus trajes, digamos, tradicionales, pues como todos los países. Sus trajes folclóricos y tal. Y, y esto que en una fiesta que hay en. Bueno, en muchas, pero una de ellas, el Nadam, que es eh, unos. Juegos Olímpicos rurales eh, 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 tradicionales de los mongoles, donde hay carrera de caballos, eh, lanzamiento de flechas, eh, lucha, eh, una especie de lucha libre y tal. Bueno, pues allí, pues la mayor parte de la gente en la inauguración, especialmente que se hacen un estadio, con en fin, eh, un montón de cosas y tal, pues se viste con, con sus trajes regionales y parece que estás en, en la Edad Media. Es decir, todos los vestidos. A, a los Gengis es decir, como Gengis Khan eh, a la antigua, entonces bueno, pues es muy vistoso, con muchos colores y yo lo recomiendo porque es todo un espectáculo eh, Bueno, eh, cuando algún día pueda alguna visita a Mongolia voy a recordar tus, tus eh, consejos eh, lo, lo cierto de esto, Fernando, mientras en algunos países se hace la fiesta ¿no? como esto de, como esto de China por Europa eh, bueno, ahí los chinitos felices y, y contentos. Bueno, en, en Alemania, en Berlín precisamente, en mi ciudad de residencia, esto de aquí... Bueno, hasta, hasta traducido al inglés, ese fondo. Esto de aquí... A ver, ¿qué han hecho los alemanes? Esta la... Preparación para el día de hoy, siempre frente a la puerta de Brandenburgo, eh, grandes celebraciones. Y este año, como producto de la situación internacional, bueno, alerta extrema por la posibilidad de ataques y atentados. Así que preparaciones, atención a eso. De la ciudad sí, sí. Ah, y allá al fondo es, allá al fondo es, ahí recordé. Eh, eso eh, Potsdamer Platz para quien haya recorrido Berlín, allá al fondo eh, bueno, un, una, un, una, un lugar de la ciudad llamado Potsdamer Platz y ahí siempre instalada una especie de rampa gigante con, eh, congelada y la gente eh, descendiendo oh, eh, en unos gomones por, o, o, o incluso en trineos por esa rampa bueno, por ahí un poco de celebración, pero el resto todo preparación con bastante temor por los festejos, por la situación internacional, ahí la preparación del de, escenario pero con altísimas medidas de seguridad. Mientras en China fiesta fiesta, en Alemania peligro de atentados como producto de las políticas exteriores de Europa y los Estados Unidos y sus consecuencias, no incluido naturalmente el conflicto en Gaza, incluido el conflicto en Gaza. Aparentemente uno de los temores aquí eh, aparece, en, aparece en la participación de eh, Partidarios de Jamás o cosas por el estilo. Para mí, toda una operación de prensa. Eh, defensores de la causa Palestina, muchos, eh, no solo en Alemania sino en todo el mundo. Eh, de ahí a que bueno, a la, a la participación de militantes de Jamás. Bueno, otra cosa completamente distinta, pero bueno, esa era la preparación en Alemania. El contraste, ¿no? Eh, por un lado, fiesta y por otro sí. lado, la decadencia. Y, y las consecuencias de todo esto. Fíjate, y, el, y, el, y además, un, como tú bien señalas, un temor seguramente bastante infundado y que forma parte de crear una atmósfera de miedo entre la población para que el señor Solchik y compañía eh, eh, puedan seguir haciendo eh, estas políticas lamentables que están llevando a Alemania, pero a, a un retroceso sin precedentes, es decir, eh, y a una rapidez escalofriante, ¿no? Por cierto, ahora que lo has mencionado, se nos ha olvidado decir, eh, por desgracia, eh, este año uno de los perdedores, eh, eh, bueno, siempre son perdedores. El, por, el pueblo palestino, años, naturalmente. Palestina. Eh, que al final, en fin, una, 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 una gran tragedia. Y los niños palestinos también. Y sin los lugar niños a palestinos. Que además eh, no tiene buena pinta porque los israelíes, el ejército israelí va a seguir con sus operaciones eh, hasta el final. Y, y además con, con el grave problema, y esto yo lo he dicho ya muchas veces, de que eh, eh, el ejército de Israel, de Israel pues sí, eh, yo no dudo de que se terminará imponiendo en Gaza, obviamente, que derrotará jamás. Pero, ¿y, ¿y luego qué? Es decir, que este es el gran problema. Es decir, bueno, un, 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 hay, hay algo que, que es básico y que cualquier político medianamente racional o en fin, con algo de cabeza tiene que entender. Y es que eh, eh, la guerra, como decía Klaus es un instrumento de la política. O es la política por otros medios. Es decir, primero tienes que tener unos objetivos políticos claros de lo que quieres hacer. Y luego decides que para conseguir esos objetivos implementas la fuerza y por lo tanto vas a la guerra. Pero claro, eh, eh, si no tienes obje esos objetivos, porque derrotar a Hamas es, mm, o destruirlo completamente es inviable, quiero decir. Eh, primero porque no solo está Hamas en, 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 en Gaza, sino también hay eh, elementos de Hamas en Cisjordania. Pero además es que eh, eh, pues, eh, lo que estás haciendo con esto es crear me da igual que sea Hamas, la yihad islámica o, o cualquiera de los, de los eh, movimientos que han participado en, en, en este en esta digamos ataque contra contra Israel eh, al final estás generando más gente dispuesta a luchar contra el Estado de Israel, más palestinos, con lo cual eh, 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 es una victoria pírrica, en el mejor de los casos, por parte de Israel, el que tome Gaza. Es decir, y el que, porque no vas a acabar con Hamas, con porque van a venir otros. Y A lo mejor no será Hamas, será otro nombre, con otro, decir, pero con otra ideología, pero, pero que va a enfrentarse al, al, a la situación que tiene de, de opresión con, con todas sus fuerzas. Eh, entonces, bueno, eh, yo, yo pienso, fíjate. Que uno de los grandes perdedores de este año que viene va a ser Israel. Eh, ya está perdiendo en lo que, en, en lo que llevamos. Fíjate que, que no es mucho. Es decir, que el, el ataque se produjo el, el 7 de octubre, y ahora en enero haremos tres meses. Es decir, eh, y ya todos los elementos indican que Israel va a perder. Es decir. Perder no significa que vaya a ser derrotado militarmente, no tiene por qué. Uno puede ganar militarmente y aún así perder la guerra. Es decir, eh, porque no tienen objetivos claros, porque no se cumplen esos objetivos, porque la crisis económica que están generando en Israel es tremenda. Por es decir, la pérdida claro, del apoyo internacional de sus socios históricos. Es decir, eh, al final te lleva a que. Porque, porque además. Una cosa que por desgracia está demostrada es que los palestinos están dispuestos a luchar hasta el final y por desgracia están poniendo muchas víctimas. Eh, vamos a ver cuántas víctimas están dispuestos a poner los israelíes, ¿no? Sobre la mesa. Esto es así de crudo y yo lo siento, ¿no? Pero es, es pasa igual con el tema de la guerra de Ucrania. Estamos viendo que tanto rusos como ucranianos eh, están poniendo muchos muertos sobre la mesa. Es decir, que están dispuestos a luchar y lo que eso implica, tener muchas bajas. Claro, es decir, ¿cuántas bajas está dispuesta a soportar la sociedad israelí? No creo que demasiadas. No digamos ya cuántas bajas están dispuestas a soportar los europeos. Y permíteme, hablando de esto, porque hoy, eh, hoy leí una, de un artículo, bueno, eh, una frase. El artículo de un, de un autor es de un autor prorruso, es decir, favorable a los rusos, claramente, ¿no? Y, y, y decía una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que refleja muy bien también lo que son los rusos y, y, que, y que además hace una, una referencia demoledora a la OTAN y a los europeos eh, en concreto, ¿no? Pero bueno, a la OTAN. Dice así: ¿eh? es corta. Los soldados ucranianos. Vamos a, fíjate, está hablando un prorruso. ¿eh? Los soldados ucranianos han demostrado infinitamente más coraje que sus homólogos de la OTAN. Al menos tuvieron las agallas de enfrentarse a Rusia en el campo de batalla, algo que los cobardes de la OTAN nunca se atreverían a hacer, prefiriendo esconderse detrás de representantes. Completamente de acuerdo con lo que dice este hombre. Es decir, tal cual. Tal cual. Y yo creo que Israel eh, está más en esa línea de los cobardes de la OTAN eh, y no es capaz de aguantar eh, por lo que supone una guerra, destrucción y muerte. No lo olvidemos, es que es así. Eh, eh, aquí, por desgracia en Europa, eh, tenemos una visión hollywoodiense de la guerra, que es una visión desastrosa, que no tiene nada que ver con la guerra real. Y la guerra real es algo brutal, terrible. Eh, eh, donde eh, bueno eh, es una carnicería de los que los europeos sabemos mucho porque somos mm, hemos sido los principales carniceros del mundo, eh, haciendo guerras a diestro y siniestro, entre nosotros y contra eh, otros otros pueblos, estados, etcétera, eh, eh, en otros países, en otros continentes, en fin. Pero vamos, eh, eh, yo digo eh, claramente eh, 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 se va a comprobar más la decadencia de Europa, la decadencia de Estados Unidos y la decadencia de Israel. Es decir, eh, que no olvidemos, ya estaba muy tocada, es decir, con los problemas judiciales de... Eh, vamos, el problema de la reforma judicial donde prácticamente era una especie de golpe de Estado encubierto de Netanyahu contra la justicia israelí y con el, el, el Estado de Derecho eh, a Netanyahu eh, la gente, los propios israelíes, no lo olvidan. Quiero decir que si no antes, será después, cuando termine el conflicto, le van a pasar factura. Sí, claro que sí. Es decir, o sea, que eh, y a los ultraortodoxos de su gobierno, ¿no? Eh, eh, yo creo que va a ser y lo, y lo vamos a ver. Es decir, en, en 2016, ayer, Fernando, presentábamos sí. un artículo de, publicado sí. en. Eh, eh, Responsible Statecraft, una nueva publicación estadounidense especializada en relaciones internacionales, en contraposición a las dos más importantes, eh, Foreign Policy y Foreign Affairs, pero claro, esta desde una perspectiva mucho más ligada al aislacionismo, una revista nueva pero ya situada como la tercera en discordia en la discusión teórica. En respecto a las relaciones internacionales y respecto a la política exterior de los Estados Unidos, en su, en su teoría, en su, en su fundamentación teórica y demás. Bueno, eh, desde una postura más aislacionista, más crítica, cercana a Trump, a, aunque no completamente alineada a Trump, bueno, presentaban en ese artículo como perdedores el año 2023 a Estados Unidos, a Ucrania e incluso a Israel y al pueblo palestino también. Israel porque... Fue, cualquier simpatía previa por Israel, debido a su historia, debido al genocidio, a la Shoah, este, el genocidio contra los judíos eh, durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, cualquier simpatía fue abandonada por la masacre en curso contra los gazatíes, con la excepción hasta el momento de Estados Unidos, pero incluso Europa abandonó a Israel eh, en las votaciones en el... En el Consejo de Seguridad, Francia eh, re, presentó, presentó una postura a favor de las eh, eh, de los altos, de las propuestas de, por un alto el fuego, lógicamente. ¿El el fuego? ¿Sí? Hasta, hasta Gran Bretaña, hasta Reino Unido, convalidó la propuesta a través de la abstención, porque no quería un voto negativo, perdón, un voto positivo cuando Estados Unidos lo rechazaba. Solo Estados Unidos y el apoyo cada vez menor. Así que. Eh, por lo menos a mediano plazo, eh, la política eh, de Netanyahu de eh, resolución eh, militar o securitaria del conflicto palestino, en última instancia para Israel, representa, representa una pésima noticia porque... Eh, eh, ahí solo aparece, para un problema político, solo aparece una salida política como posible, la salida de los dos estados. Y cuanto más la rechacen, tarde o temprano, más eh, eh, sí. Eh, Perjuicio para el Estado de Israel en su conjunto. Esa es la realidad. Pero bueno, eh, a propósito de europeos, Fernando, quería, quería presentar. Bueno, que hayas recordado lo del pueblo palestino. Sí. Yo, con, eh, con el, el chip no. en la cabeza, con el, con, con el tema de Ucrania en la cabeza, sinceramente no, re, no recordé en el momento eh, el conflicto en Gaza. Lo quería presentar efectivamente también como uno de los perdedores. Pero quería ahora, eh, a propósito de Europa, ya que recién vos la referenciabas y la situación. Es las palabras. Este, este es el momento del humor. <risa> con, <risa> este Europa. Momento, el momento del humor Europa, el, el el tiempo es un chiste? Estas eh. <laughs> son este, esta es las palabras de fin de año de Scholz y verdaderamente. Eh, Sí, eh, lo llaman ahora el, el standapero, ¿no? Porque básicamente protagoniza actos de stand up su popularidad por el piso, según todos los medios alemanes uno de los grandes perdedores políticos del año. Atención a las a, a, a las palabras de Scholz. Eh, aún, incluso en tiempos como estos, hay cosas en las que podemos confiar que nos hacen fuertes. Tenemos amigos en Europa y socios en todo el mundo con los que coordino día a día cómo garantizar nuestra seguridad en Alemania y en Europa, en relación a Estados Unidos, lo de los amigos europeos y los socios. No, eso genera la fortaleza de Europa. Qué caradura, justo lo contrario. Pero bueno. Eh, 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 señor, la Unión Europea nos hace fuertes. Cuando la Unión Europea actúa como una sola, actúa en nombre de más de 400 millones de ciudadanos. En un mundo con 8.000 millones de personas, en el futuro incluso 10.000 millones, eh, esto es un activo real. Por eso es tan importante que Europa salga unida y más fuerte de las elecciones europeas del próximo año. Después de todo, la guerra de Rusia en el este de nuestro continente no ha terminado, ni tampoco el conflicto armado en el Medio Oriente. El año que viene se celebrarán elecciones presidenciales en Estados Unidos, lo que posiblemente tendrá consecuencias de gran alcance para nosotros también aquí en Europa. Atención, temblequean. No, pero podía un discurso formal. Si ya. La pata de este tipo aparece metida hasta el cuello en el barro. Todo por decisiones estúpidas de la dirigencia europea. No podía un discurso formal en lugar de machacar una vez más con lo mismo de que la Europa unificada, con los aliados democráticos de Estados Unidos, el apoyo incondicional a los ataques de Israel contra los civiles eh, gazatíes, eh, un espectáculo esperpéntico el de este... El de este individuo. ¿Qué más? ¿Qué más has dicho por aquí? Eh, poco antes de Navidad, en la Unión Europea acordamos una reforma de gran alcance del al sistema europeo de asilo después de siete años de estancamiento. En el futuro podremos mejorar controlar las fronteras exteriores de Europa y la policía federal también ha intensificado sus controles en las fronteras con nuestros países vecinos. Esto está teniendo efecto. Bueno, eh, como, cuando, cuando estos eh, personajes eh, con sus políticas de subordinación me aparecen en problemas, sus asesores inmediatamente presentan la idea de eh, la propuesta genial de, ah, bueno, entonces, eh, machacá un poquito eh, con la necesidad del fortalecimiento de las fronteras contra los extranjeros, ¿no? El, 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 el viejo y querido... Eh, eh, la, la vieja y querida eh, forma de escape, ¿cómo llaman a esto? Una escape. Sí, code, un, eh, un, un chivo expiatorio, un chivo expiatorio. Chivo, claro. eh, el chivo expiatorio de los, inmi de los inmigrantes y además re la referencia a eh, los acuerdos de la Unión Europea sobre política migratoria. Todo este año, pura y dura pelea por la reforma de, la, de, la, de las políticas de migración y de de acuerdos prácticamente nada todo el mundo peleado las posturas en general cada vez una pelea de quién rechaza más a los inmigrantes <laughs> si, si la izquierda o la derecha pau eh, paupérrimo, pau es la lamentable situación de quiero decir eh, lo peor de, de esta gente en este caso de canciller sols eh, dices pero vamos a ver eh, o tiene una cara dura Extraordinaria, y me está contando aquí una película que no, por supuesto, no se cree, o ah, la otra opción que es peor, que, que encima se lo crea, eh, sí. que, que eso ya sería el colmo. No, entonces, este es el, o sea, hay, hay un distanciamiento de la realidad absoluto. O sea, lo que nos está contando Sol es un mundo que no existe, que está solo en su cabeza. Eh, pero vamos a ver, las políticas migratorias. Si en algo ha fracasado. Estrepitosamente la Unión Europea ha sido las políticas migratorias, pero donde además cada país hace lo que le da la gana y no respeta ninguno de los acuerdos cuando se toman, porque hasta llegar a un acuerdo se pueden pasar meses, incluso años. Es decir, eh, ¿pero qué me está usted contando? Si cuando el 2016, ojo, esto es importante porque eh, 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 cuando hablamos de migrantes y tal, la gran ola. Creo que fue en el 2016, corrígeme si no. Cuando con Siria, eh, con la guerra de Irak, Afganistán y tal, vinieron sí. un montón de eh, eh, sirios y afganos. Es decir, nosotros hemos para empezar creado un problema porque hemos montado a través de segundos o directamente, es decir, eh, de tercero, es decir, la guerra en Siria contra el gobierno sirio y en Afganistán con la ocupación directa por parte de los norteamericanos y de los europeos a través de la OTAN. Es decir que la, esto, el flujo de refugiados lo hemos creado nosotros con esta incompetencia bélica, es decir, eh, pero además de eso es que intenta llegar a un acuerdo es un fracaso absoluto y al final eh, la señora Merkel tiene que bajarse los pantalones literalmente, es decir, ir al, al sultán Erdogan y decirle oiga eh, haga usted lo que haga falta porque cierre el grifo, no olvidemos eh, eh, durante, eh, con la guerra en Siria y acabo a ver difícil. más de cuatro, cuatro más de cuatro millones de sirios solo en Turquía eh, y claro Erdogan diciéndoles partiéndose de risa diciendo la señora, eh, señora Merkel eh, eh, si quiere usted que cierre el grifo y, y que no sigan llegando bien, eh, refugiados refugiados hay que llamar a las cosas como son refugiados eh, A Europa pues son mil millones de euros eh, y, la señora Merkel, bueno, la señora Merkel, todos los europeos tuvimos que pagar religiosamente al señor Erdogan 6.000 mil millones de euros para que no para que no llegaran y cerraran el grifo. Un, le dimos una llave para a partir de ahí poder chantajearnos constantemente. Es decir, sí. cada vez que el señor Erdogan quiere decirle algo a Europa, le dice que abro el grifo de los emigrantes. Y lo que a menudo connota ese cierre del grifo, básicamente el, pobres tipos en, en unas chalupas en, eh, paupérrimas en el Mediterráneo, rechazados y a menudo muertos ahogados, ¿no? Ahora, eh, eh, la, crisis, eh, la crisis fuerte migratoria en Europa en el año 2015, ¿por sí, qué? Por la, la llegada de migrantes de los siguientes países, como producto de los problemas de los conflictos en estos países atención a la lista fernando siria afganistán nigeria pakistán irak eritrea y los balcanes una lista es una lista de las intervenciones de los Estados Unidos y del caos sí. generado por los Estados Unidos es que, y las guerras claro. civiles generadas por Estados Unidos en todos esos países. Y después, Europa debe responder por los refugiados sí. y eh, cómo responde, rechazándolos y ahogándolos en el mar. Claro. Patético, patético. Pero, no, pero además, es sí. que lo, estás, lo que estás diciendo tú, es decir, es que el problema lo hemos creado nosotros, es decir, con nuestras guerras en el exterior. Es decir, pero es que además. Encima Frontex, que es lamentable, es decir, la, 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 el, 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 el organismo que se encarga del tema de, 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 de las fronteras marítimas en, en el Mediterráneo y tal, eh, con, con actuaciones verdaderamente eh, vergonzosas, desde colaboración con bandas mafiosas para eh, evitar el tema de los inmigrantes a directamente el abandono y y el hundimiento en algunos casos de barcos de barcos con, con refugiados es decir unas actuaciones realmente vergonzosas bueno que suelen intentar taparse todo se ha dicho de paso no se suele hablar eh, esto queda ahí en el olvido y claro es decir pues bueno pues este no señor recordar, Hall, diciendo no, que... honor, perdón Fernando, por no recordar el racismo eh, eh, sí en la bienvenida con los brazos abiertos inicial ya no obviamente sí. a los refugiados de Ucrania. Claro. Eh, que Bien, que en el caso de un conflicto recepcionen a los refugiados ese conflicto, pero claro, a los ucranianos eh, en su, por, la, por el enfrentamiento con Putin y por blancos y rubios, sí, señor, por aquí adentro, y a los sirios como producto de la guerra de Estados Unidos en Irak y después eh, eh, la extensión de la, de, del ejército islámico hacia Siria como isl, eh, mus, eh, musulmanes y morochitos, entonces, ah, no, fuera de aquí. Eh, y y la y la gran mentira que es que eh, a ver los emigrantes o los refugiados es decir eh, eh, no se van a los países pobres es decir porque salen de países pobres o países en guerra se van a ir obviamente a la búsqueda de empleo de, de, de ganarse la vida de alguna manera en los países ricos no se van a Haití que es un país que seguramente está peor que ellos. Es decir, eh, y no nos engañemos. Eh, esto, aunque no se diga o se diga poco, es bienvenido por las grandes corporaciones eh, europeas que casi tienen mano de obra barata y pueden tirarte los salarios hacia abajo. Es decir, y los primeros los alemanes, es decir, que, que, que claro, es decir, que, luego ves por ahí de vez en cuando declaraciones de la patronal alemana y tal, diciendo, no, no, que entren, que entren, pobrecitos, claro, si sí, nos conviene tener emigrantes, porque no olvidemos, los refugiados o un emigrante que tiene que pagar a las mafias y tal, y todo ese tipo de cosas para poder llegar a Europa, es, o suele ser, dentro de lo que es su país, Alguien que tiene unos ciertos recursos, porque si no, no puede pagarlos, aunque sea pidiendo a la familia, amigos y tal, no puede pagarse el viaje a Europa. Eh, y además suele ser gente con cierta formación, incluso universitaria, con lo cual es una mano de obra bastante cualificada. Es decir, no, no estamos hablando porque el que es pobre de solemnidad, ese no puede emigrar, ese no tiene capacidad. Es decir, eh, eh, entonces, bueno. Eh, los, están encantados los, los empresarios en recibir todo este tipo de de inmigración para una mayor explotación de eh, bueno de, de la clase trabajadora europea que ya de clase tiene poco y que nos ha convertido pues en en fin en, 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 en carne de cañón para, para los partidos cada vez más de a la derecha eh, de Europa pero bueno en fin algo lamentable. Fernando, Fernando ¿qué tal si sí, vamos redondeando con nuestro sí. pronóstico para 2024 y de paso lo acompañamos con las imágenes de eh, un lugar en el mundo con muchísimos eh, problemas y una situación terrible? Pero, eh, ¿qué tal esto? Esta es la, la celebración en Minsk, en Bielorrusia, eh, entre los cadáveres eh, por inanición y los zombies. Y sí, sí. los muertos vivos, de repente la celebración de la Navidad ahí sin ningún problema. Eh, ¿Cuál tu pronóstico para 2024, Fernando? Pues un año muy complicado, desde el punto de vista geopolítico y militar, un año peor, mucho peor que el 2023 y que el 2022, donde se abrirán nuevos frentes en esta guerra mundial en la que ya estamos insertos. Eh, y me temo que, que va a ser un año muy duro a ver cuando hablo muy duro hablo en términos generales luego uno puede estar inmerso en una guerra mundial tremebunda y por las razones que sea irle muy bien quiero decir o sea no y al revés uno puede estar en un mundo maravilloso pero por las circunstancias que sean irle muy mal es decir que esto que la gente no no entienda que esto pero pero Sí, es decir, estamos no 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 podemos engañarnos. Estamos ante un enfrentamiento eh, cada vez mayor, increchendo, cada vez más fuerte entre Estados Unidos, un imperio en decadencia, eh, contra fundamentalmente Rusia y China, y esto eh, con los europeos del lado de los eh, eh, de los anglos, de los norteamericanos, y esto va a ir hacia más. Es decir, no nos engañemos. Y eh, en el momento que se habla del frente oriental, el frente chino pues eh, cualquier cosa puede pasar. Eh, y con una gente como los norteamericanos, lo hemos hablado muchas veces, que entre sus dirigentes tiene un buen número de psicópatas probados. Es decir, que eh, un año muy peligroso para mí es eh, el, el, el seguramente, y tengo 60 años, es decir, que el año más peligroso desde el punto de vista geopolítico eh, eh, desde que yo nací. Y, y posiblemente de la historia de la humanidad, el 2024. Eh, las cosas son como son. A mí me gustaría que esto fuera maravilloso y todo esto fuera estupendo, pero desgraciadamente, ah, y con el marco de una crisis económica brutal, en que quedamos insertos, que esto no ha terminado y que hay un montón de burbujas que pueden estallar el año que viene sin mayor problema. Es decir, que, que realmente el horizonte, cuando empiezas a analizarlo, no es negro, es negrísimo. De acuerdo, y tu visión para la guerra en Ucrania? A ver, yo creo que eh, hemos hablado varias veces. De hecho, hoy eh, seguían avanzando los rusos en, en el famoso pequeño, pequeña cabeza de puente que hicieron en Pequeña Cuña, que hicieron en Robotino. Bueno, pues se la están comiendo otra vez los rusos. Es decir, eso de, demuestra el fracaso absoluto de Ucrania. Eh, Rusia va, va a derrotar a Ucrania. Eh, seguramente en verano, de una manera eh, eh, durísima. Puede que incluso Ucrania colapse antes, eh. tal y como están las cosas. A mí me está sorprendiendo porque ya no solo militarmente, sino políticamente y por otros factores, están yendo muy rápidos eh, y podría incluso colapsar antes de verano. Vamos a ver, pero, pero Rusia en ese sentido va a imponer sus condiciones y eso va a ser un golpe durísimo, ya digo, no solo a Ucrania, Sino la OTAN. Y la respuesta de Estados Unidos a, a, a esa victoria, que, que ya todo el mundo reconoce que los propios medios anglosajones lo dan por hecho, eh, eh, puede ser una respuesta eh, muy, muy, muy peligrosa. Que puede ir desde, desde un intento de llevar la guerra a Ucrania con tropas de la OTAN, que se supone una escalada muy peligrosa, eh, o lanzarse a una guerra intentar tapar eso con una guerra mayor. Vámonos contra los chinos. Es decir, cualquier cosa es posible. Eh, eh, y no digamos ya eh, eh, la posibilidad de un enfrentamiento civil en Estados Unidos. Es decir, eh, ya digo, un año enormemente peligroso eh, y, que, y que en este caso de Rusia, vamos, eh, va a salir como gran triunfador, como China. No olvidemos a China. Que es que eh, cuando uno mira sus avances tecnológicos y cómo se va comiendo eh, a Estados Unidos económicamente hablando en casi todo, pero en una rapidez eh, tremenda, eh, pues eso, claro, los norteamericanos lo saben y van a actuar. Y, y si no se es el año que viene, será el siguiente o, o el otro, porque se les acaba el tiempo, no tienen tiempo. Eh, como hemos hablado muchas veces, o sea que un año muy, muy difícil. Fernando, voy a acompañar tu pronóstico con la suscripción hasta de las comas. Eh, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Carecemos de la bola de cristal, no podemos sí. determinar el momento exacto, pero los escenarios perfectamente planteados, completamente de acuerdo con vos. Un año muy peligroso. Eh, qué privilegiados nosotros poder presenciar, poder participar sí. de alguna manera, poder presenciar ese, esos hechos históricos, pero bueno, eh, como todo hecho histórico parece um, cargado de, de, de peligros, ¿sí? también de posibilidades, también de posibilidades. Sí. Dicho esto, Fernando, quiero redondear aquí con vos por y con todos. Bueno, yo y las... Como no puedo tomar alcohol, en fin, tomaremos aquí un refresco. Un brindis, eh, brindis. a todos los demoledores y a las demoledoras quienes nos acompañaron, nos acompañaron a lo largo del año realmente con muchísima, muchísima pasión, muchísima eh, aguante también, muchísima tolerancia a, a nuestros eh, errores, eh, desaciertos, eh, incluso... Eh, sí, bueno, cada tanto problemas técnicos también, impuntualidades, por cierto, por, sobre todas las cosas la mía, pero aún así de fierro, siempre ahí, de, de, siempre acompañándonos al frente, al pie del cañón de y demoledoras. Para todos y todas ustedes, un muy buen año. Comenzamos además este nuevo proyecto de un segundo canal. Eh, por cierto, el, el proyecto original, el canal, nuestro canal de Moliendo Mitos de la Política, parece... Cada vez más grande, cada vez más suerte. Y en gran medida, Fernando, gracias también a las pasapariciones de todos ustedes, los invitados, y la tuya por sobre todas las cosas. Así que redondeo, porque ya parezco ruso, ¿no? Eh, con un brindis de metal. Redondeo esto con un feliz fin de año, feliz 2024 y un gracias a todos y todas por ahí. Tú, vos, el, el bueno, cierre es eh, tuyo, Fernando, como siempre. Muchas gracias, Ezequiel. Y muchas gracias a todos los demoledores y demoledoras por, por soportarme y, y feliz año nuevo. Que tengan una, como decimos aquí, una feliz salida y entrada de año. Los que ya están en 2024, feliz año nuevo y, y lo mejor para ellos. Es decir, que seguimos con ellos contándoles lo que vaya pasando. Y, Efectivamente. Pues y a, a los Dilemos, tanto, eh, demoledores conectados ahora que nos ayuden con la promoción de este sí, canal alternativo eh, y con la suscripción. Y desde el lunes, mañana seguramente no, pero a partir del martes recomenzamos con las transmisiones habituales. Demoledores, demoledoras, feliz año y hasta pronto. Chau, chau, hasta ching, ching. Pronto.